Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Islets. Y bueno, estamos en la morada de los espíritus en la isla Establo Norteño. Y sí, aún ya hay más lugares por donde explorar. Y sí. Parece que me faltó un lugar en la isla Inverness, pero eso lo haré en otro momento. Por ahora voy a seguir el camino. Me pregunto para qué es esa tumba. Y bueno, nos lo cargamos a la distancia. A ver. No sé. Ahora no sé, no entiendo para qué está esta. Ups, me equivoqué botón. Mucho meter. Y bueno, golpe bajo. Y ahora sí. Ahí te espero. Toma, toma, toma. Me pregunto para qué son esos destellos verdes que hay en las sombras. Aún no sé para qué son, pero algún propósito de tener. Y bueno, estaba un toque aparte del ataque con las flechas. Bueno, quería pasar por aquí. ¿Cuál pillar? Mucho no me temo que ahí necesitaré un salto alto, así que bueno, no quedará más de otra que ir por este camino. Bueno, por curiosidad, ya me parecía sospechoso este lugar. Más salud. Y sí, encontré una mejora. Y sí, hablando de mejoras, había un coso que me detectaba las mejoras, pero no tenía suficiente. Toma, 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 toma. Y listo. Bueno, ahora puedo recibir mucho más daño. Gracias a esa mejora. Mucho más caminos por seguir. Por aquí. Nah, vamos por este camino, más bien. El poderoso caballero es Don Dinero. Y aquí no puedo pasar. Nah, vamos a quedarnos por aquí por el momento. Por lo menos activamos el un camino. Les perdí una flecha. Pero bueno. Y listo. Uno menos. Y más dinero. Y ahora sí. Destruimos varios bloques. Me pregunto, aquí vamos a ver qué hay. Aún no alcanzo. ¿Y esto? Los muertos están enterrados en esta isla. Bueno, a excepción de uno. Existe una tumba de la isla Lupina. Existe una tumba en Isla Lupina que pertenece a un ratón desconocido. Siempre me pareció raro. Cientos de criaturas viven en esta isla, pero nadie recuerda quiénes eran. Interesante. Interesante. Bueno, por lo menos no es un contrarreloj.
recibí un poquito de daño, pero nada más lejos de la realidad. Ya entendí de qué se trata este coso. Este es más que todo, nada más que un impulso extra. Ya veo. Wow. Vaya combo. Voy a esquivarlos. Recibí un poquito de daño, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver por aquí, por este camino, a ver qué hay. Ya. Voy a intentar adivinar la contraseña. Vamos a ver. Ya. Y mejora. Vaya, ya me parecía sospechoso. Y bueno, más dinero. Mejora activada. Más dinero. Y con ese dinero podré comprar otras mejoras. Ahí encontramos un punto de guardado. Partida guardada. Menos mal que me lo ahorré. Claro, por aquí no es. Y listo. Bueno, está un toque. Esos no me dan nada. Vamos a ver para dónde es. ¿A dónde me lleva? Listo. No salte. Por aquí no hay nada. Tampoco. Nos dimos una semejante vuelta. Bueno, bien esa es el explorar los entornos. Vaya, pero si es el bueno de Snoot. Anda, Ico, qué sorpresa que sigas dando brincos por estos lares. Menos mal que he llegado antes que tú, porque este sitio está plagado de bestias mortíferas. No habrías salido con vida, desde luego. Sobra decir que yo no he tenido problema alguno para acabar con todas y cada una de ellas. Si bien una de las bestias me ha dado un poco de guerra, ya está muerta y enterrada en lo profundo de ese bosque. He tenido que usar todas mis armas para acabar con ella justo cuando iba hacia la ciudad para abastecerme. Y luego volveré a despejar el resto del bosque. Vaya, vaya. Un momento. Ups.
recibí daño. Bueno, salta y... ya, entendí. No saltar por el momento. Ahórrate las... Me equivoqué botón. A lo mejor no presioné correctamente. Volveré a hacerlo. Vuélvalo a hacer. A lo mejor no presioné a tiempo. No, desde aquí no puedo. Desde aquí no es. En otras palabras, estuve saltando desde el lugar equivocado. Ya. A ver. Calculando la distancia. Y de nuevo. De nuevo caigo. Bueno. Rápido. Aunque la cosa no es de ir rápido, sino buscar un punto estratégico para saltar, y lo logré. Y listo, activamos un camino. Y encontramos otra puerta. Oh. Vaya, desde el aire también se puede saltar. Y listo. Wow. Lo que encontramos es bastante impresionante. Todo lo que estamos descubriendo, lo que hemos descubierto hasta ahora. Más. Y listo. Antes de que me impacte. Y bueno, ya estaba a toque. No la llaman la muralla de los espíritus por nada. Vaya cantidad de casas. Vamos a ver por aquí. Oh. ¿Cómo? Vaya, ese hueco se me hacía sospechoso. Aquí ya hace un... el cuerpo de una bestia implacable. Eso era todo lo que tenía que decir. Un punto de guardado. Vamos a seguir. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Apenas unos 13 minutos. Bueno, pues voy a seguir. Y ahí tenemos un jefe. ¿Y eso? Wow. ¡Bum! Bestia enterrada. Vaya nombre. Vamos a ver cómo me irá. No sospeché. Vaya. ¿Es idea mía o se me está haciendo un poquito fácil? ¡Wow! ¡Ah! Vaya. Vaya. Ya me parecía a mí. Ah, vaya. Corre. Ah, es ahora.
Ups, eso estuvo en un grave aprieto. ¡Pum! Y eso sí. Y bueno, me pillo. Ya. Esas espadas me siguen. Toma. ¿Cómo es que no me impactó? Estuve tanqueando los... Esquiva. Ahora sí, ya no se trata solo de golpear, sino de esquivar también. Corre. Ups, y recibí de lleno. Corre. A esquivar. Como. Vaya. Tal vez no calculé muy bien. Hay que calcular la distancia. La verdad no sé cómo es que... claro. Olvidé que desde el aire no puedo esquivar. Ahora sí. La cosa se pone más difícil. Uy, eso estuvo cerca. Pues esa vez sí me dio. Estuvo cerca. Ahora no sé cuál es más difícil, el relojero, la serpiente, la lombriz sepulcral o este jefe. Ups, y recibí daño. Ups, me equivoqué botón. Y bueno, ahí llega su segunda fase. Eso estuvo cerca. Esquivo. Casi me da. Creo que lo de la explosión cuando me matan no quiere decir cuando los enemigos mueren y explotan, sino cuando estoy en punto de caer, exploto. Esquivo. Eso estuvo cerca. Estoy a punto de caer y lo hemos derrotado. Vaya. Es la última vez que venzo a un oponente. Vaya, esa es una de las pocas veces que venzo a un oponente con un poquito de vida. Y ahí tenemos otro nodo. Me imagino que es el que une con la isla Inverness. Que este nodo une a la isla Establo Norteño con la isla Inverness.
Y ya tenemos las dos islas juntas y conectadas. Y bueno, vamos a seguir. Me imagino que seguirá lo mismo. Al conectarse las dos islas, cualquier puente roto entre ellas quedará reparado. Mira en tu mapa para encontrar puntos de conexión en las islas. Precisamente, hay un puente por algunos lugares. Y de los que hay que por explorar. No sé por dónde empezar. Como siempre, voy a ir por las manecillas del reloj. Salta, salta. Si mal no me equivoco, fue el contrarreloj. Listo. Sigamos. Isla Establo Norteño e Inverness. Una forma de averiguarlo. Por lo menos destruyo jarrones. Bueno, detalles. Simplemente doy la vuelta y ya. Es como una especie de laberinto. Bueno, por lo menos conseguimos bastante dinero. Más dinero, 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 dinero y más dinero. Menudo combo. Ahí es donde aprendimos a usar los nodos de... los nodos de... Garfio. Y ya lo estoy dominando. Y bueno. Puedo saltármelo ahora. Vaya forma de pasármelo rápido. Eso estuvo cerca. Casi me da. Si cae contra el piso, explota. Bueno, quería darle a este, pero bueno, tampoco hay que hacerle el feo. Ico, no te vas a creer lo que acaba de pasar. Me dormí en la isla Establo Norteño y cuando desperté, Isla Inverness estaba pegada a ella. Recuerdo que de pequeño era sonámbulo, pero darme cuenta de que he logrado conectar
dos islas mientras dormía, es increíble. Vaya, se lo tiene bien creído. Vaya, este Snoot robándose el crédito a Aiko. Y listo. Me imagino que el puente ese es esos nodos de conexión. Y si por aquí no puedo pasar. Vamos a ver por aquí. Toma. A ver si me lo recibo. No. No es tan fuerte como para cargármelo de un golpe. A ver qué hay por allá arriba. Ahora sí. A darle desde arriba. Toma, toma, toma. Ahora sí. Por aquí. Ah, por aquí no es. Bueno. Por lo menos. Es bueno experimentarlo. Más dinero. Oh, esa estocada sí que impactó bien fuerte. Recibí daño. Necesitaré una estatua de muy pronto. Listo. Ah, y sí, definitivamente. Un punto de guardado. Y sí, vamos a ver. Esa estatua puede convertirse en un... En un portal de teletransporte. Wow. ¿Cómo ha cambiado? Vaya, ¿cómo cambió el Valle Herboso? Menudos cambios le han dado al Valle Herboso. Habrá algunos lugares a los que desconozco y algunos que los reconozco enseguida. Los conozco. Vamos a ver por aquí. Bueno, por aquí no es. Y conseguimos vida, una mejora. Usar un teletransportador recupera salud. Está bien. Entre más mejoras, mejor. Boom. Menuda caída. Menuda saltobomba que he hecho. Y sí, todos los lugares cambian. Bueno, ahí puedo farmear. Por aquí no. La... Y me curo. Y guardo. No encontré algo, un lugar sin explorar. Voy a dejarlo por ahí. Thank you.
momento carezco de fuerza para poder romperlo. Wow, de 3 golpes y ya me lo cargo. Listo. No tiene. Aquí es donde me enfrenté a la lombriz sepulcral. Wow. Ha cambiado bastante. ¿Sí? Desde que reconectamos las islas ha cambiado bastante. Aquí no puedo saltar, por lo que no podré acceder aquí. Vamos a ver por aquí, por el donde está el agua. Por ahora solo puede flotar, no puede bucear. Y ahí está un lugar reconectado y un portal y una mejora. Aumenta la capacidad de munición. Claro que sí. Por aquí no puedo pasar. Necesitaré un salto mucho más alto. Tengo más municiones. Y bueno, por aquí no puedo pasar. Aún no voy a dejar por aquí el video. Sé que estoy siendo testarudo con respecto... Bueno, vamos a ver. Por aquí. Aquí es donde conseguí mi primera habilidad, el doble salto. Necesitaré un salto mucho más alto para poder pasar. El cielo, vaya, vaya. Vamos a pasar por aquí más bien. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Sí, más bien voy a dejar por aquí el video y el otro día voy a ir a seguir explorando todo lo que queda de las dos islas conectadas. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!